¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando. Que vuelvan las ideas. Tarde de miércoles, bien de miércoles, para compartir historias hasta las 6 de la tarde. En una jornada de lluvia y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, lo hemos dicho muchas veces, téngannos paciencia en otros puntos del país. Nosotros, entre tanto edificio, necesitamos consultar a ver qué va a pasar. No tenemos posibilidad de mirar el horizonte, ni la perspectiva de lo que viene. No hay un frenarnos, agarrar un mate, respirar hondo, mirar el horizonte y decir, viene agua, che. No, no tenemos eso. Quizá nos pasan muchas cosas más por no poder hacer eso en la vida de cada uno de nosotros y nosotras en general. En un país porteño céntrico, quizá también nos pasan cosas como país. Ténganos un cachito de paciencia. Necesitamos saber, y cuando viene agua. Y es noticia y se comenta. Salud, la barra, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo anda, Bueno, Caruso? ¿Bien? Bien. No, te estábamos escuchando Sí. atentamente. Sí, más bien me parece que estaban como Pelotudeando. No, bueno, no, yo estaba pero escuchando está bien. atentamente y viendo dónde podía meter algo que vaya acorde. Y no se nos ocurrió ¿Te nada. No, por eso el inspiró? silencio. Está bien, bueno, que vale también, che. No. Por no saber manejar los silencios también nos pasan las cosas que nos pasan, Claro, no hay que tenerle miedo al momento No. de. Bueno, es parte de la música el Es verdad. silencio. Entonces uno después Claro. sigue. Eso, de Saludos hecho. a Guerrero Martínez, ¿no? Un hombre que Sí, hacía de los de los silencios silencios, la incomodidad del entrevistado, había momentos, ¿no? Claro. Eduardo maneja muy bien los silencios Los también. maneja muy bien, sí. Eduardo es crack. Pero el que Eso. hacía de los silencios su marca, Sí, digamos, era era Hugo Guerrero Guerrero Martínez, Martínez. sí. De hecho, en el pentagrama se escribe el silencio. Claro. Sí, Muy bien. sí. ¿Qué Hay hacen, un Néstor? dibujito que se llama silencio. Hay silencios y Silencio. silencios, sí. ¿Qué ¿Todo bien? tal? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué onda, che? No, que decía que hay silencios y Contate algo, silencios. Néstor. No, pero ¿qué pasó que no? A Ah. medida ya se amorfaron antes de arrancar. No, hoy yo no. ¿Tampoco? No, No, hoy no. Ah, yo le pedí al universo sí. que no me pusiera narinas adelante Me porque estoy a punto de salir me doy por volando y aludido, fui a la ocurrió. panadería de acá enfrente y Sí. no tenían. Hay una que a mí me gusta, que queda a 3 cuadras. Prometo que la semana traigo. Hoy no, porque estaba Hoy lloviendo, no. me iba a mojar todo. No, muy Pero fui a la de resbaladiza. enfrente. Yo hoy no pude leer mucho los diarios, no pude hablar con nadie, así que yo me voy yendo porque Me muero. no, 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 no es no así, conseguí, no Pablo. conseguí información, no. Bueno. Me voy yendo, ¿eh? Deja, deja. Conste que voy a traer porque ¿Qué quiero, no porque chanta que haya perdido sos? ninguna apuesta. No Guacha, quiero no, reabrir ese debate, esto me ya pone está mal, la verdad que me clausurado. pone mal. Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos Sí, si tranqui? quieren hablar de fútbol, hagámoslo ahora, por favor, saquemos ese temita. ¿En serio? Sí, por supuesto. Bueno, Yo preparé algo. saquemos, ¿viste? Yo sabía. ¿Preparaste algo? Y A si ver. Néstor entró y tenía colmillos, después se le fueron No, metiendo. no, no. Ah. Miren. Me preguntaron si sabía cómo había salido River. Sí, sé cómo salió River. ¿Quién te preguntó? Nico Ok. o Luispa. Y yo dije, la verdad, anoche yo vi una película, ni me acordaba que jugaba River. Yo no suelo ver a otro Ya equipo. eso, ya No, eso. eso es verdad, lo juro. Ya es ofensivo. No, no, no. Y hoy miré Sí. y lo primero que se me ocurrió y A recordé, ver. Oh. para alentar a mis amigos de River, que se puede ganar y se puede avanzar. Independiente, Sí. si me dan un minutito, Sí. y recordé eso porque yo estaba en la cancha en el año 75. Necesitaba hacerle 3 goles a Cruzeiro. Algún oyente Sí. se acordará. Y le hizo 3 goles. Con un gol de Bertoni olímpico, con un gol del Chivo Pavoni de penal. Y el tercero de Giachello, de cabeza, que se cargó al arquero. Si hubiese VAR, no sé si pasa ese gol, pues fue una topadora que se Polémico, mandó claro. y metió el frentazo, después de arrasar con todo y metió el 3-0. Sí. Jugaba Nelinho en Cruzeiro, tenía un misil en la pierna derecha. Cada vez que había un tiro libre para los brasileños, nos preocupábamos. E Independiente avanzó a la final. Entonces River se puede. Sí, Se puede. Tienen equipo, tienen a Bueno, Gallardo, gracias. no se bajoneen. No, no bajonean a ninguno. Lo estoy viendo a Pablo porque está preparando una maldad. Porque La mía no es maldad, Cuando Pablo prepara la maldad, mía no además es maldad. se le nota en la cara, no La mía no aguanta. es maldad. ¿Perdió River? Gaby, te ¿Perdió? pido por Ella es favor. hincha de Boca, es otra ¿Vos sabés quién historia. juega en un rato? No sé, yo Bueno, anoche no miré entonces te el pido por partido. favor, viste, un poco de ¿Perdió? respeto. ¿Juega River de nuevo? No, ríe, no, juega Boca hoy. Ah, mira, no, no. Bueno, bueno, sí, perdimos, jugamos mal. ¿Qué? No se puede perder y jugar mal, para. Caruso. Sin que River esto, no tiene permiso para jugar mal sin un que esto partido. estuviera planificado, sin que esto estuviera Wow. planificado. A ver. Y está muy bien que Néstor haya ido primero, eventualmente, porque yo tengo otra cosa para alegrarte la tarde.
Tengo otra cosa para hacerte feliz. Mirá. Voy a poner esto. Un piluso en Rosario Central. La me voy a sacar el auricular. Ay, mira qué lindo. No me lo prestás para el sábado. Sí, eso, no entiendo. ¿En qué me haría feliz mirá, un piluso? Mirá la pantalla, mirá. 1995. Ah, si sabía, le decía a Reni que preparara final, el 3-0 contra Crucero. Final de la Copa Conmebol. Central. Esto es gasto. Va a Brasil frente a Atlético Mineiro y pierde 4-0. 4-0 el partido de ida. Sí. Vuelve al Gigante de Arroyito, diciembre. Y gana 4-0 de local. Qué bárbaro. No 3, no 0-3. Había que remontar un 0-4. Si no, no me equivoco, el último gol, hay el caso, cuarto, supuesto, el del Petaco Carbonari, el Negro River Palma. También, recientes. Maradona lo tenga la gloria. Además, fíjate, te estoy dando nombres que te son cercanos. El así Negro es, Palma. El Negro Palma. ¿Quién más? El Polillita da Silva. Sí. Polillita da Silva y Carbonari. Carbonari es el central, uno de los centrales de Central. Fueron los goleadores de esa Conmebol. Bueno. Fuimos a penales y en el Gigante ganamos la Conmebol. Ahí está el Petaco, mirá. Cómo pateaba el Petaco Carbonari. Entonces, bien, ¿eh? Ese tiro libre espectacular, ¿eh? ¿Viste? Ya no, yo no sé si hay. Escúchame, fue un 0-4. Que patea así un tiro libre. Fue un 0-4 con bueno, Mineiro, Luispa. Con el mismo equipo. Está bien, ¿hace cuántos años? 1995. Bueno. Ah, mira. Final de la Conmebol. Y lo dimos vuelta. Me guía, el caso de Néstor. Tal vez me guía le corresponde ahora a River, mirá, poner el orgullo argentino. Yo bien no sé arriba cómo jugó Rosario Central y en ese, y, e Independiente en esos partidos que perdieron. Y 0-4 abajo, ¿qué querés no, que te diga? Pero River ayer jugó muy mal. Podés merecer jugó perder muy mal, jugó muy mal. Nos superó en todas las ligas. Miralo. El uruguayo de Silva. Ah, le cobró un penal. No, no, no. Es la definición. Si mete. ¿Sabés quién es ese? El arquero, no sé si Taffarel. Pasaba la balanza de Taffarel. Mirá. Que atajó a Central campeón. 40 y pico de años. Trepate al cielo, Polillita. Trepate al cielo. Anda. Don Ángel Tulio Sof. Bueno, muy bien. Central campeón. Queremos decir, con tu amigo Néstor Restivo. Sí se puede. Tu amigo Pablo Caruso, te queremos decir a no perder las esperanzas. No, las esperanzas es lo último que se puede. Esto es fútbol, por supuesto. Yo tengo un franco deseo. Pero estoy en el famoso día después. Yo te quiero ver a vos en el día después del 4-0. Claro. Pero bueno. No, y bueno, está bien, tenés que ya mentalidad ganadora desde el minuto. No, yo no importa si yo ¿cuándo tengo ¿cuándo juega Luispa? El martes. Próximo martes. Dijo. Perdónenme un segundito. No, se acordó el resultado del debut de Gago contra Tigre, me parece. ¿Qué está pasando, Radiche? Que conteste la producción, porque yo mandé el material, no seas así. Tómate, presto. No te puedo creer, no te entra el gorro. Qué malos que son. Entonces yo le tomé una fotografía de costado. ¿A quién? A vos. Pero tengo el auricular, no seas no mala. No sé, pa, no te entraba. Tengo un auricular, ¿cómo no va a entrar? Y pensé que le van a poner, pero no tenés no fieles. Está bien, está bien, son no tus está leales. Bien, el comentario son no tus está leales, bien. Listo, todo bien. Sí, no, el comentario no está bien. Lo puedo hacer así. Podría ser. Pero no se siente bien, Radiche, no se siente. Yo te voy a pedir una cosa, si no sabes, si no puedes participar maduramente una conversación. No me hagas así porque me primo de verdad, de no, es una estupidez lo que acabas de hacer. Bueno, Luispa, bueno, estás bien. Estoy bien, tranquilo. No, estoy bien, estoy entero, hay que esperar y bueno, la verdad que el horizonte no es muy promisorio, pero esto es fútbol. Pero se puede, hay casos, hay ejemplos. Hay casos, está equipos bien. Argentinos lo han hecho. No, el mismo River lo hizo, por supuesto que sí, pero... Vi jugar al equipo, vos viste jugar a River allá. ¿Cuándo lo hizo River? Porque con Palmeiras se tuvo. Mirá, mirá qué maldad. Mirá qué maldad. Esa es mala gente. Sí, es verdad, no te entra el gorro. No te entra el gorro y punto. Yo voy a hacer una pregunta que acá no hay que responderla. ¿Esto a vos no te lo hacemos? ¿Cuándo lo hizo River? Con Palmeiras estuvo cerca, pero con no. Con Palmeiras estuvo cerca, sí, estuvo muy cerca. ¿Cómo terminó ese partido? Y tenían que ganar, tenían que hacer 3 goles, ¿no? Y no se si hicieron. Si no me equivoco. Pero no con no. Gremio, ahí se hizo. Bien. Con Gremio se hizo. Bueno, ¿ya está? Ya está. Pero ves se que sacaron de encima todos los... Lo que tenían planificado. Te queremos. Bueno. No nos pusimos de acuerdo. No, la verdad que no, lo de Rosario yo no lo sabía además. Como digo, yo solo sigo a un equipo. Muy bien. Bueno, 4:15 para mí es un montón ya. Nos vamos, gracias por todo. Chau, hasta mañana. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Bueno,
4 y cuarto. Ahí también lo charlamos con la producción en la previa del programa. La sensación es que estamos hablando todo el tiempo de lo mismo, pero hay episodios, ¿no?, de lo que van ocurriendo. Solo para repartir, tirar así lo que tenemos un poco puesto. El gobierno sigue ofendiendo al Estado en términos generales. Están las suspensiones o la invitación a jubilarse a una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que están en ese momento. Salen a decir los gremios, es más un show, es más una puesta en escena, tratar de mantener el centro, pero después está la privatización del Belgrano Carga, que eso sí. Ya no es tanto show, digamos, ahí hay algo, no, hay algo grave. Ninguna de las dos cosas son show, ¿no? Porque independientemente de cuánto se puede llevar adelante la jubilación, como era el término, apurada, digamos, acelerada, de los trabajadores estatales, independientemente de cuánto logren que se jubile la gente, hay ahí una intención, ¿no? Y hay que asociarlo rápidamente a lo que está pasando con AFIP, hay que asociarlo a los cientos y cientos de trabajadores que vienen siendo despedidos desde que asumió Javier Milei, y efectivamente lo del Belgrano Cargas despierta mucha preocupación por lo que implica, no solo en relación a ese tren, a ese recorrido, a ese proyecto, sino en general al proyecto como país, ¿no? El Belgrano Cargas está muy asociado a la idea de desarrollo de las provincias del norte argentino. Ese fue el objetivo con el cual se creó, se impulsó y se puso en marcha. Independientemente de la venta puntual, bueno, sí. Te está diciendo, a nosotros ese desarrollo no nos interesa, no nos interesa, vamos a dárselo al privado, que algún negocito podrá hacer. Pero con el cargas, con el transporte de carga hay negocio, ¿eh? Ojo, no, que hay un negocio muy fuerte. Por supuesto que lo por hay. Eso me llama mucho la atención. Pero una cosa es el negocio y otra el desarrollo de una región y de un país. Sí. Me parece que no es exactamente lo mismo. Por supuesto que puede hacer negocio puntual el privado, pero ¿cuánto va a invertir el privado en el desarrollo, claro, de las provincias? No, del norte? Solo va a ser el negocio, claro, digamos, ¿no? Solo se va a dedicar a eso. Porque me llama mucho la atención el ataque furioso de algunos medios de comunicación hacia el Belgrano Cargas. Bueno, entre muchas otras cosas, se conoció también, ya está definido el paro de transporte ahora para los próximos días, pero con un dato que vos adelantaste hace un tiempo. Para el 30, sí, el dato es que hay, la mayor parte de los gremios de transporte adhieren, pero no la UTA. La Unión Tranviarios Automotores, es decir, los colectivos, lo del transporte colectivo no adhiere, con lo cual no se va a sentir tanto como se sentiría en el caso de que sí adhiriera. No va a haber subtes, no va a haber aviones, buena parte de los taxis no va a funcionar. Pero al haber colectivos, la verdad sí. Es que el objetivo central del paro no va a ser tan eficaz. Bueno, el bloque del radicalismo a punto de confirmar su ruptura. ¿Pero se rompe o se dobla? Mira, hasta donde entiendo no hay forma, porque ayer estaban esperando decisiones sobre los 5 que acompañaron el veto y son más libertarios que otra cosa, entonces... Quienes quieren hacer los que permanezcan en el bloque no terminan de conseguir el apoyo de los que dicen, no, si estos tipos están acá yo no tengo nada que ver. Y hoy podría haber foto Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, y ese puede ser un dato importante en la escena política. Uh-huh. Sin dudas, ¿no? Me parece que las discusiones dentro del PJ quedaron un poco fuera de del radar de la gente, pero me parece que eso puede tener una fuerza importante. Vamos a ver si efectivamente se da. Eso es un poco el menú de las cosas que hay. Creo que Cristina está totalmente confirmada, su participación en ese acto. Sí. Lo que no estaría del todo, o esa sería la duda, corregime si me equivoco, de la Plata. La presencia de Axel, del gobernador, porque tenía una agenda... Si no me equivoco, está en Punta Indio. Claro. Y bueno, quizá la tormenta pueda complicar, pero entiendo que agenda abierta tiene, no tiene agenda para esa hora, y quienes están en su entorno dicen que podría estar allí, digamos, que hay una decisión política de intentar estar. Muy importante. Y sería importante, hay que ver en qué contexto sea. La verdad es que muy importante. No, por supuesto. Bueno, ¿de qué va la cosa un ratito, Radiche? Hablamos un poquito de Charly García, es el cumpleaños de Charly. No está mal recordar también a Federico Moura, porque también nacía en un día como hoy, también hubiera cumplido 73 años. Octubre así es que... tremendo, ¿eh? Sí. Octubre es...
somos casi que somos octubre, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues lo recordamos en este día no solo porque lo tenemos siempre presente a Charlie, sino porque además hoy a la noche se va a hacer un acontecimiento muy importante, un encuentro muy importante que involucra a todos los músicos, la banda de Charlie, más invitados especialísimos de distintos géneros, ¿no?, de la música popular argentina, y que van a estar juntándose en el Coliseo a instancias de una propuesta que hizo el canal de streaming Olga. Bueno. Así que en un rato hablamos de eso. Néstor, ¿por dónde nos llevas? Vamos a hablar de los BRICS. Empezó ayer la cumbre en Kazán, Rusia, con varios líderes muy importantes. No pudo ir Lula. Lula da Silva, el presidente de Brasil, se lastimó la cabeza en un accidente peligroso en el baño de su casa. Pero Xi Jinping, por supuesto Vladimir Putin, Modi de la India y otros que quieren entrar a los BRICS. Por ejemplo, Maduro. Y también fue el secretario general de Naciones Unidas. Y provocó cierta polémica porque Occidente no quiere saber nada con que el BRICS esté legitimado y crezca. Así que vamos a hablar un poquito de esa cumbre. Bueno, ¿y qué más, Luis, para la gente? Bueno, vamos a dar algunos detalles de esto, de estas cuestiones que estuvimos hablando. Fundamentalmente de esto que impulsa en realidad Federico Sturzenegger. Federico, ¿no? Dije bien. Sí. Federico Sturzenegger, que tiene que ver con la jubilación de estas 10.000 personas que estarían, según él, en condiciones de jubilarse. Y vamos a repasar qué está pasando con los trabajadores de la AFIP y de la DGI y de la aduana, ¿no? Que están de paro, y vamos a ver qué es lo que están reclamando. Bueno, para cerrar el bloque de apertura, tengo dos Milleis para ustedes. ¿Dos? Sí. Es un montón. ¿No será mucho? Me llama la atención. Hoy los noto poco receptivos a las cosas que hemos preparado, y sobre todo el presidente de la nación. Sobre todo ayer fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños. 54, ¿no? Sí. Bueno. Le deseaste feliz cumpleaños al presidente. Feliz cumpleaños. Bien. ¿Está mal? No, me sorprendiste. Le escribió hasta Xi Jinping, le escribió una carta. Bueno, arranquemos entonces por ahí, si les parece. Hablando Javier Milei, cuenta efectivamente que Xi Jinping, el presidente de China, lo saludó por su cumpleaños. ¿Cómo le estás pasando? Bien, bien, trabajando mucho. Hoy vine desde temprano en Rosada y tuvimos tres reuniones a la mañana, después a la reunión de gabinete a los ministros, después vinieron a acompañarlo sus principales referentes del área, y ahí hicimos un pequeño brindis y nada, y después seguí trabajando porque recibí al embajador de China porque me trajo una carta por el saludo del día de mi cumpleaños de Xi Jinping. Néstor, no hay que reescribir todos los papeles. No sé si le habrá mandado también un regalito. Es una costumbre que tienen los chinos, son muy protocolares. No jodas, te pido por favor. No. Como no tenemos ni idea de China, es el único que conoce de China. Son muy protocolares, y te importa qué tipo de presidente sea, el par chino. Pero cualquier barbaridad, le dijo. ¿Me mandó un regalo? No, digo. ¿Un gatito? Un osito panda. una carta a la vieja usanza, con su firma, su sello. Feliz cumpleaños, Javo, no sé qué le habrá dicho. ¡No! Te espero en China. Esperá, de todas maneras habla más de Milei, que la recibe y dice y celebra, dice, que le mandaron la carta, ¿no? Como un niño. Después de haber dicho tantas cosas, el día de su cumpleaños valora y cuenta públicamente, che, el chino. Es que, perdón, reflexionó. Tiene razón Milei en decirlo y en contarlo. Me parece que es un punto para Milei. Te escucho. Y que después de decir todo lo que dijo, las barbaridades que dijo de China, sí, y hacer y decir lo que se le canta, en términos de hoy me parece que tiene sentido acordar, ayer no solo no me parecía que tenía sentido acordar, sino que eran unos comunistas, ladrones, bandidos y no sé cuántas cosas más. Sí. Y el presidente de China le manda, a pesar de eso, un saludo. Suena a vino al pie, lo cual sabemos que no es así, porque uno es China y el otro es Javier Milei, y además presidente de Argentina. Pues que Xi Jinping fue al pie de Milei. Así lo cuenta Milei. Así y lo cuenta con esa arrogancia, claro, la que tiene él, pero sí, no es. Me resulta muy raro que le hayan mandado la carta. Xi Jinping reflexiona. Le manda a todos. Le manda a todos. Cuestiona. Los comunistas son así. Fidel le mandaba a Habanos, a Menem. Son gente amable, que quiere la paz, que quiere la concordancia global, que no le gusta que los molesten, pero también, si van a molestar, yo igual te saludo. No tenía esta faceta de guitarrero de Net, es extraordinaria. Es extraordinaria, muy bien. Bueno, y después estuvo en el Country Strategy Meeting.
que sería algo así como reunión de estrategias de los países o algo por el estilo del Foro Económico Mundial, estaba hablando sobre narcotráfico y pasaron cosas, mirá. Incluso hemos pacificado Rosario, una ciudad asediada por el narcotráfico en tiempo récord. Los efectos del cumpleaños se notan. Perdón, pero la vida es así. No sabemos qué pasó en la última pero pacificó Rosario el chabón en 9 meses, pacificó Rosario. Ah, te quedaste con eso. Yo me quedé con que pasó de joda el cumpleaños, claro. Y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta lo que estamos viendo, ¿no? Las imágenes muy cercanas. Acá hay esta es la música, el posteo y la música. Te amo. ¿Para hermosa, quién posteó esto? Yuyi. Yuyito con esta música, ok. Fuera de joda, acá hay amor. Definitivamente. Es que son bastante tal para cual, ¿no? Alto pastel le hizo, me gustó mucho ese pastel rojo. Bien. Un pastel comunista le mandó. Es verdad, un pastel rojo le hizo. ¿Qué pasa? Para Gijin. Le mandó a Gijin. Sí. Bueno, noticias de cosas que pasan en la diaria de la política argentina, mientras muchas otras más. 4:26, dale. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hay un minuto, sigue el mal tiempo. Les vamos a contar en un ratito cómo avanza durante la semana, hasta cuándo habrá lluvias y cómo pinta este fin de semana. Está en línea Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buen miércoles. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué decís? Qué bueno poder escucharte. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, muy bien. Superando los problemas. Muy bien. No teníamos dudas. A ver, varias cosas, Carlos, para preguntarte. Déjame arrancar con algo medio fuera del programa político general. Te quiero preguntar cómo estuvo ayer la charla en homenaje a Floreal Gorini. Estuviste con Eduardo Liberti, con Junio hablamos un poquito también, Antoaneta Majaroa. Pero ¿cómo estuvo? Una maravilla, como Floreal merece. Recién estábamos hablando justamente con Junio del tema, porque además te quiero decir que fue un evento multitudinario, porque en nuestras 276 sucursales los grupos de miembros de nuestras comisiones de asociados y nuestros funcionarios y nuestro personal se reunieron, así que salas del Centro Cultural estaban colmadas todas, no solo la sala principal, las escaleras estaban colmadas de gente sentada, rebalsó por todos lados, pero además, de manera invisible, te vuelvo a repetir, desde Jujuy a Tierra del Fuego, a lo ancho y a lo largo del país, en todos lados, grupos, 20, 30, 40 personas en cada lugar, estuvieron participando, más allá de que además está en redes para que se pueda seguir viendo y analizando. Fue un evento hermoso de recuerdo, valoración y ponderación, con una actuación del día muy destacada de Eduardo, como siempre, porque formó parte de toda esa historia desde los orígenes, entonces no hay que contársela, la vivió, la conoce. Creo que nos emocionamos, nos sentimos bien y le hicimos a Floreal el homenaje que merece. O sea que yo busqué, lo cuento porque sirve para empezar en política, ¿no? El homenaje que le hicimos cuando murió, en una mesa redonda que se hizo, y tomé mi intervención hace 20 años. Sí. Y leí algunas cosas textuales. Y leí algunas cosas textuales que Floreal dijo hace 20 y pico de años. Y si las dijera hoy, diría, no dudaste, la está diciendo hoy, tiene una actualidad. ¿Y tenés para compartirlo? ¿Tenés algo para compartir? No. Pero en esencia, porque recordemos, estamos hablando del año 2002. En esencia, lo que significaba la confrontación de los dos modelos, el modelo liberal, el rol del Estado, todo lo que significaba la globalización y todo lo que significaba tratar de construir alternativas a partir de tener claro cuál era lo que se enfrentaba como cuestión principal, y que eso convocaba a sectores más allá de historias y tradiciones, sobre todo tratando de construir coincidencias hacia adelante. Él ponía mucho énfasis en todas esas intervenciones al respecto. Sí, vos decís, bueno, sacale la coyuntura, ahí hay una esencia respecto de cómo mirar la política en general, la pones hoy y vale igual. Pero
no, te aseguro, lo pones hoy y te digo, lo dijo ayer en una charla y no me lo puedes discutir. Bueno, eso dice dos cosas. Primero, habla de la esencia de cómo el espacio entiende la política, porque fue un maestro para todos ustedes, un conductor, etcétera. Pero también de que hace mucho tiempo que venimos discutiendo en el fondo los problemas de la Argentina o el gran debate argentino no es muy distinto, ¿no? No, claro, así es. ¿Vos pensás que este movimiento cooperativo que nosotros integramos, que le hemos agregado por iniciativa justamente de Florial, una palabrita que es transformador y que intenta diferenciarse de lo general del movimiento cooperativo sin quitarle valor, uh-huh. Y cité incluso algunas frases de él al respecto, donde él dice, se arma una cooperativa para resolver un problema concreto, y eso está bien, y es valorable, y hay que darle todo el valor que tiene. Lo nuestro es una cosa más amplia, que es desde ahí nuestro compromiso con un modelo de sociedad, con un modelo de organización de la vida, de la gestión pública, de la actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y creo que eso lo diferencia. Ahora, vos pensás que ayer recordábamos, el Instituto Movisol se creó en 1958. Uh-huh. Gorini creo que entra al Instituto Movilizador en el año 60. Y yo empecé a trabajar con él en el año 63. Para darte una idea, 61 sí. años que llevamos en esta construcción. Si me dan bien las cuentas, 42 años laburaste con... Claro, no, tenés razón. Hasta que falleció, 40 y no, pico de años laburando juntos, digamos. Claro, no, lo que pasa es que hace 20 que falleció, yo lo conté porque para mí está vivo, sí. Lo conté hasta hoy. Está bien. Los 60 y pico son hasta hoy. Está bien. No es una chicana, si Florial para nosotros está vivo siempre, entonces. Yo empecé con Florial en el 63. Sí. Estamos en el 24. Sí, está bien. Y el pensamiento de Florial está vivo y ayer lo recordamos, por eso lo empecé hablando de la vigencia que tiene. Está muy bien. Y no es formal, ¿eh? No es formal. Era un tipo fenomenal y con una claridad. Y hace un rato estábamos hablando con Junio, me lo voy a contar una intimidad que es total. Dale. Estoy a punto de decirlo ayer y no lo dije, lo tenía anotado. Florial era muy futbolero. Uh-huh. ¿Sabes a quién iba a ver? Era hincha de Racing, pero iba a ver Argentino Junior, porque había descubierto un pibito que jugaba ahí y nos contaba que lo iba a ver todavía cuando nadie lo conocía. Mirá. Sí, y él iba los domingos a ver Argentino Junior porque había un pibito que lo deslumbraba. Para ver a Maradona. Sí. Qué grande. No sabía que era futbolero, que había sido... Muy futbolero. Mirá. En ese tipo culto, politizado y demás, había un tipo que después estaba actualizado, te ponías a hablar de cine y estaba actualizado, te ponías a hablar de fútbol y estaba actualizado. Era un fuera de serie, totalmente. Bueno, qué bueno que lo hayan pasado así y que los hayan movilizado para... Movilizado y emocionado, la verdad que... Sí, fue muy emotivo. Muy bien. Bueno, quien nos está escuchando y quiere conocer más de la historia de Florial Gorini, bienvenida a la anécdota de Carlos para hacerlo. A ver, Carlos, te decía, tenemos varias preguntas pendientes, vamos a ver qué podemos en este rato. Tengo ganas de que nos cuentes algo sobre la intención del gobierno de disolver la AFIP. La verdad que no está muy en claro todavía qué es lo que se va a hacer. Alguien me decía por allí, la verdad que en términos de cambio de la orgánica, no se sabe todavía si es un cambio del modo en que lo presenta el gobierno, pero sí, bueno, ahí... Yo no veo tampoco grandes cambios porque en definitiva ahora se va a llamar Arca, es el Arca de Milei. Sí, así es, lo dejó picando. ¿No? Sí. En vez del Arca de Noé, tenemos el Arca de Milei. Sí. Pero vuelve un esquema anterior que es el de, por un lado la DGI, por el otro lado la DGA. Y la aduana. Me parece, la aduana, claro.
que en el fondo debe tener que ver con toda la política de liberalización del comercio exterior, del control de las importaciones, del control de las exportaciones, y que avanza por ahí. Más allá de que de paso le sirva para echar 3.000 personas, sí, y toda esta brutalidad que caracteriza cada día, cada medida que el gobierno anuncia, no hacen otra cosa que anunciar despidos, suspensiones, achiques. Es terrible, no sé cuánto puede aguantar la sociedad toda esta cuestión. Pero bueno, quizás son cosas que son difíciles de comprender por parte de la sociedad, de cómo les pega en el día a día, ¿no? Incluso hasta el Belgrano Cargas, te diría. Sí, está bien. Claro, la gente no está pendiente del Belgrano Cargas, no hay duda. Claro. Ni de la FIP, salvo para cuando tiene que hacer sus cosas. Sí. En el fondo, todo velo como la política de ir eliminando al Estado de la gestión. Sí. Porque, vamos a decir una cosa, dice que Belgrano Cargas es una empresa deficitaria. ¿Y cómo la van a hacer superavitaria? O achicando servicios, despidiendo gente, porque no hay milagros. Porque toda esta cosa de los déficits de las empresas públicas, sin analizar roles, sin analizar funciones, sin analizar lo que significa. La discusión sobre el tren, todo lo que perdió, pueblos enteros perdieron de calidad de vida. Yo soy nacido en un pueblito de la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Te cuento que casi el paseo más importante que había en el pueblo era ir a la estación de trenes cuando venía el tren, el Urquiza, que era casi el acontecimiento dos veces por semana. Uh-huh. Y era, todo el pueblo se juntaba en la estación de trenes. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Pero cuando estos tipos desarman todo eso, mirando solamente el último renglón del balance, hacen una brutalidad, como analizan aerolíneas con el tema de que no importa la gente que se transporta, el turismo que se desarrolla, las actividades empresarias que pueden hacerse porque hay línea aérea, todo lo que han crecido. Imagínate el Calafate sin aeropuerto. ¿Qué sé yo? Una cosa así, la primera que se me ocurre. Sí, podría sumar ARSAT, podría sumar las universidades. Por eso te digo. Entonces, es una barbaridad, sinceramente es una barbaridad. Y bueno, y la sociedad lo irá percibiendo en la medida que va a ir perdiendo derecho y se irá dando cuenta que tiene menos derecho de verdad. Y que cada una de esas cosas que supuestamente esta gente hace para achicar el gasto público se va a convertir en una pérdida de derecho. Algunas que se perciben directamente, uh-huh, y otras que se van a ir percibiendo a medida que van cambiando las formas de producir, las formas de relacionarse, la forma de viajar, etcétera, etcétera. Hace un rato leíamos que Aerolíneas, tratando de resolver el déficit, acaba de modificar el equipaje. Una pavada. Resulta que solo podés llevar un pequeño equipaje de mano y todo lo demás lo tenés que pagar. Es un aumento del pasaje encubierto. Y probablemente así que en el déficit, pagando a la gente más caro el pasaje. Claro. Así de sencillo. ¿Eso qué hace? Convierte en más selectivo a la gente que puede usar el avión. No es por ahí. Pero bueno, este modelo, es decir, lo que tiene, vuelvo, un presidente que dice, soy un topo para destruir el Estado desde adentro. El mercado tiene que quedar en manos de todo. Las actividades que tienen que funcionar son las lucrativas, porque si no son lucrativas no hacen falta. Está dicho así con esa palabra. Sí. Todo lo que no es negocio está de más. Si no hay un empresario que le interese hacer porque puede ganar guita, es porque no hace falta la actividad. Es terrible, es un disparate. Carlos, ¿lo escuchaste a Macri decir, bueno, la gente votó eso, la gente votó un destructivo, la gente votó... Macri en realidad está diciendo lo que todos sabemos, que es lo mismo que él quería hacer con un tipo que lo hace con más brutalidad que él, porque él no era poco brutal, con más brutalidad que él. Sí. Y él la aprovecha para marcar esa diferencia de matiz de brutalidad.
definitiva, se está diciendo que no tiene diferencia respecto del desarme del Estado y de que el PRO plantea exactamente lo mismo. Y vos lo plantea, insisto, con la... Milei tiene una característica que es la brutalidad violenta con la que explica todo. Además de los descalificativos, los insultos y todas las cosas terribles que podríamos hablar horas, como lo de Ginés y qué sé yo, que realmente ofende el género humano, te diría yo. Es gravísimo, ¿no? Yo no he visto nunca cosas así. Nunca. Pero bueno. Vuelvo un cachito a Macri. Y ahora. No, está muy bien. Me parece que estamos todos un poco en carne viva, ¿no? Con las cosas que están ocurriendo y con la violencia que nos pasa por delante y que nos cuesta identificar como tal. El otro día lo escuché, creo que fue a... ¿Quién fue? A Venegas Lynch, sí. Defendiendo los dichos de Milei, diciendo que en un sistema de libertad todo el mundo puede decir lo que quiera. Así que me imagino que nadie se va a enojar con lo que estamos diciendo nosotros. Claro. En ese sistema de libertad se puede retrucar, pero nadie tiene derecho ni a sancionar, ni a... Sí, de todas maneras no nos veo no nos veo, Carlos, comiéndonos al caníbal, ¿eh? No, yo no me quiero comer al caníbal porque te pachá o te intoxicás. No, ya me intoxiqué esta semana, dejame. Está bien. A ver, Carlos, vuelvo un cachito a Macri y después te hago una última sobre Caputo con el Fondo Monetario. Yo me acuerdo, vos contaste, lo cuento porque vos lo contaste públicamente, que cuando Macri quiso meterse en Boca, ustedes con Alegre le ofrecieron, bueno, vení, si querés ser parte, anda a la cola, entrá de abajo, participa en política. No, yo solo se lo ofrecí, yo solo, una reunión conmigo acá, en donde estoy ahora sentado, en mi oficina. Bien. Y que me pidió que yo lo convenza a Alegre, que le deje el lugar, porque él quería ser candidato a presidente, porque necesitaba ablandar su imagen dura de empresario, porque tenía una aspiración de proyectarse a la política. Bien, y cuando vos le ofreciste eso, ¿te dijo? Cuando dijo que me agradecía mucho la generosidad, que era muy generoso de mi parte, pero que él había sido educado para ser número uno en todas las cosas que participa. Bien. Con este saber de Macri, como vos lo, probablemente como pocas personas lo conoce, que no están en su entorno y que no son parte de su armado, vos estás viendo que está rivalizando con Milei y lo está esperando a que se desgaste y que haga el laburo sucio, o ves que puede haber una fusión ahí entre lo que del PRO preside y La Libertad Avanza. Mira, todo el tiempo todo el mundo decía que La Libertad Avanza se iba a comer al PRO. Y a mí cada vez me parece más que el PRO se va a comer a La Libertad Avanza. ¿Por qué? ¿En qué lo ves? Me parece, intuyo. Porque me parece más orgánico, el otro me parece más improvisado. El PRO me parece una estructura política más tradicional, con más estructuras en las provincias, en los lugares. Me parece. Bien. Carlos, está Caputo. Las diferencias fundamentales son de estilo, Sí, entiendo que en el... Yo no veo diferencias de fondo de objetivos. No, nada más. Desde el punto de vista de la nación, sí. De los intereses de la nación, tendría que... Nos quedamos con eso que dice Macri. A mí me hubiera gustado hacer esto, pero la sociedad no estaba preparada o algo por el estilo. A ver, Carlos, una línea, aunque sea. Caputo está en reuniones con el fondo, están cerrando ahora todo lo que fue el acuerdo y las últimas revisiones, y se habla de un posible nuevo acuerdo con un desembolso más fresco. De las elecciones de los Estados Unidos parece que depende bastante el tema, y Milei ayer dice: estamos más cerca de salir del cepo de lo que ustedes creen, de la administración cambiaria. ¿Cómo está viendo esa escena? ¿Lo ves posible? ¿Ves que puede encontrar esos dólares que el gobierno necesita? Primero déjame aclarar una cosa. Este gobierno, si hay una cosa que hace, que dice muchísimas cosas, ¿sí? Si tomamos todas las cosas que han dicho Milei, Caputo y demás, está bien. Economía, pero teniendo todo eso en cuenta, te quiero aclarar una cosa. Hoy los
diarios están llenos de anuncios de un crédito del Banco Mundial, del BID y qué sé yo cuánto. Los créditos del Banco Mundial y del BID, si se concretan, porque después cuando lee finito dice que todo eso está supeditado a que haya un acuerdo con el fondo. Sí. Pero además de eso, los créditos del Banco Mundial y los del BID no son de plata fresca. Son todos créditos para proyectos de obras que este gobierno no tiene pensado hacer, así que no entiendo qué es lo que están anunciando, porque si no hay obra pública y la política es seguir desarmando toda la obra pública, todas esas financiaciones, tanto del Banco Mundial como del BID, no tienen sentido, porque no se van a poder aplicar. Bueno, pero no podrían hacer, no sé, vamos a construir un puente, le dice, acá están los dólares para construir un puente, dame los dólares, construyo el puente, yo lo que quiero son los dólares. No, pero el Banco Mundial, además de lo que opinemos del Banco Mundial, son organismos que tienen estatus. No te olvides que eso va, el Banco Mundial, el dueño del Banco Mundial son todos los países del mundo, sí, como el Fondo Monetario. El BID somos los países de América Latina, son organismos públicos que tienen ciertas reglas y que funcionan, más allá de que siempre han sido utilizados en contra de los intereses de los pueblos de sus respectivos países. Funcionan con determinados, con reglas que están en sus estatutos y que no pueden hacer otra cosa. Respecto del fondo, te voy a decir algo que te dije no hace mucho. Che, no nos olvidemos que el problema que tenemos son los 45 mil millones que el fondo le dio a Caputo. A ver si ahora vamos a empezar a pensar que si nos dan otro préstamo las cosas se van a resolver. El problema de la Argentina no es otro préstamo, el problema de la Argentina es modificar su aparato productivo, proteger a la industria nacional, crear trabajos, desarrollar el mercado interno, crear leyes progresivas en materia impositiva que generen recursos genuinos y que nos den una situación fiscal no por vía del ajuste, sino por la vía del crecimiento de la economía y de los ingresos. Es otro modelo. Yo no puedo discutir este modelo porque estoy totalmente en contra y creo que esto nos lleva a una situación desastrosa que no puede terminar de otra manera que muy mal. Carlos, qué bueno escucharte y déjame decirte algo que te íbamos a decir ese 17 de octubre, en realidad era 18 creo que caía, el día que nos tocaba charla. Ojalá hayas tenido un muy feliz cumpleaños. Este es un grupo. La pasé bárbaro, o sea, el día siguiente estaba hecho bolsa, pero el día de mi cumpleaños la pasé. Este es un grupo que te quiere, que te valora, sí, que te siente no, cerca. No, el grupo que me quiere es más grande, pero no me da el cuero para hacerlo tan grande. No, este de acá, este de la charla, este de la radio, es un grupo que te siente un amigo, sí, que te siente un maestro, que te escucha con respeto. Y yo me siento parte, vos sabés que yo me siento parte. Te mandamos un gran abrazo. Chau, abrazo a todos y todas. Carlos Heller. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone un buen comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8, llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo, con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue.
la va a tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Somos Radio AM 530. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Justo estaba releyendo unas cuestiones de Cook y hacía referencia a esto en el año 59. Que pretender arreglar la lucha de clases mediante conversaciones amables es como creer en la magia negra, en la expresión que usaba Don William Cook. Que vuelvan las ideas. Que pretender arreglar la lucha de clases mediante conversaciones amables es como creer en la magia negra, en la expresión que usaba Don William Cook. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. .58 de la tarde, Charly García se llama este bloque. Sí, señor, un poquito de recordar a Charly García con una de las tantas canciones que son himnos definitivamente, que pasan los años y siempre tienen un significado aplicable a los vaivenes sociopolíticos de nuestra y culturales también, por supuesto, de nuestra Argentina. Hoy Charly García va a ser celebrado con un acontecimiento muy especial que es una réplica de algo que vienen haciendo con distintos personajes, la gente del streaming de Olga, ¿no? El streaming de Miguel Granados, que se pusieron las pilas en hacer un homenaje. Va a ocurrir en el Teatro Coliseo, pero se va a poder ver por streaming por la plataforma a través de YouTube, del YouTube de Olga, desde las 18. Hubo un intercambio de entradas donde fue gratis, pero se juntaron 4 toneladas de comida. Obviamente tuvo una acción solidaria ahí para acompañar, pero lo cierto es que van a estar los músicos de Charly. Va a haber un momento para encontrarse con distintas generaciones y modalidades de abordar a Charly García, porque seguramente no es lo mismo que cante una canción de Charly Pedro Aznar o León Gieco, que es Santiago Motorizado, donde se juegan otras. Oh, qué lindo. Bueno, va a ser realmente hermosísimo. Es hoy ahí en el teatro, y vuelvo a decir, las entradas están agotadas, eran gratis, pero están agotadas.
Y viste que las cosas que a veces se hacen por buena voluntad o porque con un esfuerzo para algo que bueno, que está bueno, siempre tienen algún tipo de crítica en las redes. Las redes nacieron para criticar, no lo pueden evitar, son una especie de escorpión. Mientras, dicho sea de paso, hay que contar que la lógica del escorpión, el álbum de Charlie, ya tiene la versión vinilo común y corriente, la normal, no la de lujo, la que tiene la caja de Renata Yujain a la venta. O sea que eso también es un buen regalo para hacer, ¿no? Tener la música de Charlie. Pero esto de las réplicas y las críticas tiene que ver con que Miguel Granados hizo un posteo en sus redes a propósito de este Charlie Day y hubo alguna que otra vuelta, porque obviamente él habló de cómo la gente juzga, mucha gente juzga, tiene prejuicios también sobre lo que generan esta moda de los canales de streaming. Entonces escribió en sus redes Miguel Granados: entiendo el juicio y prejuicio que genera la modita de los canales de streaming. Yo siempre fui así con las moditas. Hacemos programas diarios y hablamos pelotudeces. A veces derrapamos, a veces hacemos pendejadas. Pero les cuento algo, introdujo Básicamente es la esencia de muchos de ese tipo de streaming. Claro, de muchos streaming. Y funciona. Sí, funciona. Lo que le está haciendo es como una salvedad a propósito de la producción de este acontecimiento, sí, claro. Que es un acontecimiento, no es eventual, está ocurriendo de verdad, como hicieron en su momento con el Cris Morena Day. Como diciendo, sí, ya sé, pero también somos otra cosa. Exacto. Y está bueno rescatar que sean otra cosa. ¿Por qué? Porque si no, es esta cosa de que uno hace zapping entre los distintos canales de YouTube, de las plataformas, de los streaming, y da la sensación de que no ocurre nada, o de que hay una generación que eligió vivir en Narnia y que es una elección también. Hay otros canales de streaming, no, que son más politizados, que pueden jugar con un jingle político, uh-huh. Que pueden jugar con invitados, como bueno, puede pasar con el caso de Tomás Rebord, que juega mucho, pero es requete contra político el programa. Hay algo ahí. Digo, y en este caso, los otros, el de Olga, suele ser como más festivo, pero me pareció que estaba bueno rescatar eso. Hace como una línea también respecto de que se hace sin ayuda de nadie, simplemente de sponsors privados, y que bueno, que está muy emocionado y que no para de llorar por haber conseguido esto, que esté todo el mundo hoy para cantar y para homenajear al más grande, ¿no? Eso está bueno realmente. Es un esfuerzo combinar las agendas de los músicos, de los artistas, que digan, bueno, sí, voy. Viste, la verdad que, bueno, y en este día... Y por alguna razón tiene esa capacidad de juntarlos, de como decir, bueno, yo hago todo esto, todas estas cosas que ya sé que las hago, sí, pero cuando lo puedo poner en juego para el bien, lo hago, ¿no? Exacto, está buenísimo que ocurran cosas para el bien de es verdad. Es un flor de homenaje, es un flor de espectáculo. La verdad que sí, y bueno, y además, yo no sé si, la verdad que no tengo para nada data de que vaya a aparecer Charlie, ni mucho menos. Sí, los músicos, sí, repito, Nito Mestre, Giekov, Cantilo, Baglietto, La Sole, Santiago Motorizado, Nahuel Penisi, Ale Curlo, Nochero, la Delio Valdés, Lula Bertoldi, todo el mundo está, hay un montón más. Más allá de los músicos y de lo que va a ocurrir, sé que Charlie está muy pendiente de algunas cosas que pasan en los streamings, entonces que tenga ese regalo, si es que no va a ir, que Charlie pueda mirar en el YouTube, que todas las generaciones le van a estar haciendo ese homenaje, me parece un regalo precioso. Así que aguante Charlie, feliz cumpleaños, y bien por la gente de Olga, que esto que hicieron es realmente precioso. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos. Segunda hora de programa, ya 4 minutos adentro. Hasta las 6 hacemos que vuelvan, compartimos historias. En este caso las trae Néstor. Bueno, hablamos de los BRICS, porque este grupo que forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y otros agregados, ahora vamos a hablar de eso, se reúnen desde ayer y hasta mañana en Kazán, en Rusia. Putin es el anfitrión.
Kazán es una ciudad muy importante, quizás no tan conocida en Occidente, es la tercera ciudad más importante de Rusia, después de Moscú y de San Petersburgo. Está más hacia adentro, a orillas del Volga, hacia adentro digo de Moscú, hacia el este, digamos. Una ciudad donde Lenin estudió leyes, por ejemplo, una ciudad histórica. Y ahí se están reuniendo en este momento líderes importantísimos, como Putin, como Xi Jinping, como Modi de la India. Kazán se llama la Kazán, con K y con Z. ¿Por qué es importante esta reunión? Bueno, recordemos que el año pasado este grupo de los BRICS, que nació en 2009, los BRICS tienen un origen, se habló en su momento, ¿no? Cuando Argentina se retiró, BRIC en inglés quiere decir ladrillo, y con esa pequeña joda, así podemos decir, el banco Goldman Sachs, allá por los años 2001 creo, dijo que esos cuatro países, Brasil, China, Rusia y la India, eran los mejores mercados para invertir. Y claro, lo que resultó como un chiste financiero, no tan chiste, pero una cosa bien de timba, los cuatro países recogieron el guante y formaron los BRICS. No, bueno, no sabía que ese era el origen de... Sí, ese es el origen de un O sea, documento. El origen de los BRICS es así. Bueno, mirá. Toma. Después se llamó BRICS porque se sumó Sudáfrica, faltaba un socio africano, se eligió a uno de los países más importantes del África. Y entonces en el 2009, después de la crisis del 2008, sí, se empezaron a haber cumbres de presidentes y otras ministeriales, donde cada vez se avanzó más. Por ejemplo, en el 2015 se formó el Banco de los BRICS, que está en Shanghai, su sede lo preside Dilma Rousseff, la expresidenta brasileña, y hoy el Banco Nacional, Banco de Desarrollo BND, no me acuerdo, era la NB, Banco de Desarrollo, bueno, es el Banco de los BRICS, otorga, si se quiere, más créditos que el propio Banco Mundial o que el FMI, y sí la condicionalidad de estos bancos. Es decir, cada vez se fue ampliando más. Y el año pasado, recordemos, se sumaron Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán y Argentina. Pero apenas asumió Milei, lo primero que dijo fue sacar a la Argentina. Tenete ahí solo para pensarlo. Sí. En algún universo paralelo estamos esperando la palabra de Sergio Massa, presidente, desde los BRICS, ¿no? Y bueno, esa era la intención. Se trabajó mucho para que Argentina ingresara. Yo no dije nada, solo dije imagínenselo y sacarán su conclusión. Los BRICS siempre dijeron que bueno, que Argentina sigue teniendo las puertas abiertas. Es cierto que las oportunidades que se pierden después se pagan, porque hay una lista grande de países que quieren ingresar. De hecho, la reunión de los BRICS, que empezó ayer y termina mañana, quizá mañana se anuncie alguna incorporación nueva. Igual es difícil porque ya hay muchos candidatos y empiezan a ver las contradicciones internas del bloque, que las hay, y muchas. China es rival de la India, claro. Rusia está en medio de una guerra, hay gente que le reclama eso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno de los países que más quiere ingresar es Venezuela, que bien le vendría para tener una compensación al bloqueo que sufre de Estados Unidos. Cuba es el otro que quiere ingresar, y otros países latinoamericanos también. Y Brasil, en boca de Celso Amorim, el asesor especial de Lula. Lula da Silva no fue porque tuvo un accidente doméstico en su casa, se cayó en el baño, se partió medio la cabeza, pero Celso Amorim y otros, el canciller de Brasil también fue. Celso dijo que no estaba Brasil tan de acuerdo con que entrara a Venezuela, con lo que está pasando en Venezuela. Ya empieza a ver algunas cositas así, y dijo algo quizá con mejor argumento, en el sentido que no puede entrar todo el mundo y convertirse en un club que no sirva para nada, como es el G77 en la ONU, que reúne a todos estos países y no es muy operativo. Es mejor a veces tener un grupo más chico. Ahora, lo cierto es que los países que entraron, Arabia Saudita, Egipto, insisto, Emiratos Árabes, Etiopía, Irán y el caso de Argentina, eran y son países muy productores de petróleo, de gas y de alimentos. Entonces, es una potencia muy grande los BRICS. Tienen un tercio del PBI mundial, es decir, generan entre 10 países más de un tercio de la riqueza que se produce en el mundo. Lo mismo pasa en las exportaciones, en las importaciones. ¿Y qué es lo que están viendo ahora? Bueno, lo dijimos muchas veces, buscar un modelo alternativo al hegemónico que propone Estados Unidos de manera unilateral. Proponen un mundo más multipolar, con contradicciones, porque si bien hay países con regímenes políticos distintos, todos sí se unen en el anticolonialismo y en el antiimperialismo. Proponen temas de paz a Putin, le están ofreciendo hojas de ruta de paz, China, la India mismo, que es un gran aliado de Rusia histórico. Así que pueden pasar cosas importantes. Lo otro es el sistema monetario y el dólar. Hasta ahora no vi que se anunciara una pelea frontal contra el dólar, pero sí que están trabajando en un sistema monetario alternativo, sobre todo para evitar que cuando un país se sale de la línea y es castigado por Occidente, como Rusia, haya un sistema de pagos
optativo al que propone Occidente, que es el sistema SWIFT. Ahí quizás se pueda avanzar un poco. Y otra cosa que está siendo muy debatida estas horas es que visitó esta cumbre, está en la cumbre, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que es un portugués. Si uno lee los diarios de Estados Unidos y de Europa, están que trinan, no pueden creer que un tipo de la ONU avale todo eso. ¿Qué dice Guterres? Fui siempre a las reuniones de los BRICS, desde que empezaron hasta hoy, y es un lugar de apostar a la paz. Entonces ahí hay una contradicción que yo creo que Occidente se la va a hacer pagar caro. Reafirma el momento de tensión entre bloques que vos venís mencionando. Que quizá antes no hacía tanto ruido una visita que ya venía ocurriendo. Exactamente, y en las reuniones bilaterales que va a tener Putin como anfitrión, con Guterres de la ONU, con Xi Jinping, posiblemente con el envío de Brasil, con Modi de la India, que ya ocurrió, China e India tienen bastante rivalidad, están trabajando en ver cómo ofrecen una salida de paz a Rusia y Ucrania y también a Medio Oriente. Un tema donde Occidente plantea exactamente lo contrario, seguir armando, seguir enviando o bien soldados o bien armamento. Bueno, es otra opción. Los más optimistas dicen que puede empezar a haber un nuevo Bretton Woods. Ustedes se acordarán, la reunión de Bretton Woods fue al final de la Segunda Guerra Mundial y se armó todo un orden nuevo internacional donde apareció Naciones Unidas, específicamente el FMI y el Banco Mundial en esa reunión, y un esquema que gobernó el mundo durante 40, 50 años. Bueno, en esta reunión de Kazán hay mucha expectativa de que se empiece a trabajar un mundo diferente con todos estos jugadores que mencioné. Muy groso entonces. Los más optimistas, hay otros que son más calmos. Lo cierto es que Argentina se está perdiendo esta película, ¿no? Y que bueno, si algún día hay un cambio de gobierno, tendremos que trabajar otra vez para ingresar. ¿Argentina ya pierde esa silla o alguien dijo, che, aguantá, esperemos un poquito, reservala? Las puertas están abiertas, pero en la medida que aparezcan otros jugadores, caso Venezuela, caso Colombia, caso sí. Turquía quiere ingresar. Turquía es un jugador importantísimo, pues miembro de la OTAN. La OTAN le está diciendo, ojo, no te metas ahí, pero Turquía está, Erdogan, decir, el presidente está en Kazán ahora. Milei no llegó, pero el boleto que Argentina tiene como país... ¿Vale todavía o ya cambió la...? Sí, está ahí medio cachuzo, pero yo creo que vale todavía y dependerá mucho del devenir internacional. Gracias, Néstor. De nada. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco y 12 todo el día, che, chaparrones, hasta la noche. A la noche solamente nublado, pero muy nublado. Mañana también mayormente nublado. Máxima. ¿Pero con lluvia mañana? No. Perdón, estoy hablando del jueves. Hoy es miércoles. Les pido mil disculpas. ¿O no? ¿Ya está? Tormenta fuerte toda la jornada. ¿Qué tonto que estás? Que me agarra la duda quién es la risa esa que suena. Poné de vuelta eso. Qué tonto que estás. Es tuya, no, yo no soy. Es tuya tu risa. Qué tonto que estás. Es tu risa. Está bien. Mañana jueves, chaparrones todo el día, hasta la noche. Eso quise decir. Chaparrones, bien. No tormenta, tormentas hoy. Recién el viernes, máxima 21 grados. Recién el viernes, mayormente nublado, sin lluvias, fin de semana te cuento un rato. Acá pide la gente que por favor vuelvas a explicar la diferencia entre chaparrones y tormentas, por favor. Y chubasco. Servicio. Y chubasco también. No, lo estás inventando. Pide la gente que está por WhatsApp. Tormenta es cuando estás en. Es muy sencillo. Estás en tu casa. Estás en la calle y llueve. Y llueve, hay tormenta, o si cerrar la ventana. Si llueve, no cerrar la ventana, es una cosa que te. No, pero que te chaparrones, dijiste. Chaparrón, no cerras la ventana. Si hay tormenta, cerrar la ventana. ¿Cómo es el fenómeno? Es una chaparrón. Lluvia repentina, cortita. Eso es chaparrón. Una lluvia fuerte, con viento. Pero que dura un ratito. Es lo contrario de lo que dijo Néstor. Lo que vos no, dura un poco. No, si dura mucho es tormenta. Si es una caída de agua... No, la intensidad. No tiene que ver con la cantidad. Si dura 10 horas es un chaparrón. Tiene que ver con la intensidad. No es un chaparrón. No, tiene que ver con la intensidad. No es con claro. La dura y tormenta. Pero che, la pucha. Estás en una situación cotidiana. Y llueve, bueno, decís, che, qué tormenta. Ahora se empieza a volar todo. Hay ruido. Te plato y dices, qué tormenta. El chaparrón, qué cuerno es. Exacto. ¿Es lo mismo que chubasco? Llueve. Chaparrón y lluvia es más o menos lo mismo. ¿Y cuál es el que tiene descarga eléctrica? Suele decirse, es un chaparrón.
chaparrón cuando por ahí va y viene, eso sí puede ser. Pero no es tormenta. ¿Cómo? Rayos. Tormenta. Tormenta. ¿Y temporal? Tormenta. ¿Cuándo es temporal? Temporal, temporal. ¿Cuándo? Temporal. Es un escalón más de la tormenta. Ah, okay. Es más que la tormenta. Ciclogénesis. No, pero yo, ¿cuándo? ¿Cómo? No, ciclogénesis. Moda, tiene que gobernar mi ley para que. O sea, es tormenta. Más mi ley. Okay. Ahí tenés ciclogénesis. Hay mucha, hay garúa. Sí. Pero che, garúa, todos lo sabemos esto. ¿Qué me están preguntando? No, pero bueno, los oyentes, que me parece no lo saben, y nosotros creo que tampoco. ¿Vas a hablar de algo serio? Dijimos cualquier cosa. No dijimos cualquier cosa. Digamos ¿Vas a hablar cosa. De algo serio? Voy a hablar de algo serio. Charlie. ¡Wow! Truenos. Cuénteme, amigo. Wow, truenos. Bueno, si nosotros tenemos problemas para definir cuándo llueve y cuándo no. No tenemos problemas. Muchos más problemas, sí. Chaparrones, tormentas y todas las formas que se te ocurran, tiene la Unión Cívica Radical, la UCR, bueno. Que está ahí entre que se dobla, se rompe o no pasa absolutamente nada. Sí. ¿Querés que hagamos apuestas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿por qué? A ver, hace rato venimos contando que hay una discusión dentro de la Unión Cívica Radical en función de la actitud que tomaron los famosos cinco radicales barra libertarios, super aliados del gobierno. Se los denomina radicales con peluca. Radicales con peluca, está bien, me gusta. Radicales con peluca que vienen apoyando las distintas iniciativas de Javier Milei, fundamentalmente la ratificación del veto de la ley que beneficiaba a los jubilados y la ratificación del veto de la ley de financiamiento universitario. Bueno, hoy mismo en la Casa de Gobierno tuvo lugar una reunión organizada por funcionarios del Gobierno Nacional, en primer lugar el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, pero también estuvo el, todavía podemos decir flamante, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. ¿Quién es? Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger. El tema, la agenda legislativa, y de ese encuentro participaron, fue básicamente armado para los aliados. Por supuesto, había también representantes de la Libertad de Avanza, pero estuvieron Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, y los diputados del PRO, Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque, y Silvana Giudice. Pero además estuvieron, por la Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, Nadia Márquez, Santiago Santurio, Carlos Zapata, Manuel Quintar y Gabriel Bornoroni, y por la Unión Cívica Radical, para seguir agitando las aguas, el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, junto a Soledad Carrizo, Luis Picat y Lisandro Nieri. Estuvo también Santiago Caputo, participó de la reunión. ¿Por qué digo que esto agita las aguas? Bueno, hasta el día de ayer habían llegado una suerte de, no sé si la palabra es acuerdo, no sé si es calma chicha, no sé si es paz, pero había una suerte de acuerdo en que no se, por lo menos que se estiraba la cuestión de la ruptura. Con la presencia de Rodrigo de Loredo en esta reunión con los libertarios y convocada por el gobierno, de nuevo los hombres que responden a Martín Lustó y a Facundo Manes dijeron, bueno, esto no va, se dan cuenta que estamos en dos direcciones totalmente distintas. Y un poco en respuesta a esto, Rodrigo de Loredo tuitea hace un ratito, y dice lo siguiente: en una reunión de trabajo con representantes del Gobierno Nacional, en la que abordamos distintas iniciativas parlamentarias, particularmente el presupuesto 2025, logramos asegurar que el financiamiento para la educación, la ciencia y la técnica no se suspenda el próximo año. La ley de financiamiento educativo, no la de financiamiento universitario, la ley de financiamiento educativo garantiza un 6% del PBI para educación y la ley de ciencia y técnica establece un 1% para investigación e innovación. Seguimos defendiendo el futuro de nuestra educación y el desarrollo científico del país, sabiendo que el tema educativo barra universitario es muy sensible para el radicalismo. Lo que no dice de Loredo, y me parece que es lo que más le preocupa a Facundo Manes y a Martín Lustó, es a cambio de qué. Suponiendo que todo esto sea efectivamente así. Sí, claro, que después hay que ver.
Está bien la aclaración que hace Fondo de Financiamiento Educativo, no remite al problema universitario. Exactamente. ¿Pero qué pretende Loredo? ¿Que entonces se levanten las medidas de fuerzas de los sectores de la educación? Que bueno, no, lo que hizo... No termino de entender. Lo que hace es justificar su presencia en la reunión, ¿no? Ante las críticas de Manes y de Lustó. Yo estuve ahí, vos me criticás, pero yo estuve ahí precisamente para defender una de las banderas del radicalismo, que es la educación, que es la ciencia y la técnica. Bueno, ese es uno de los temas. ¿Te parece que vaya con otro? Claro. Bueno, no, simplemente escuchar a Pablo Moyano, porque decíamos hace un ratito, ratificado el paro de transporte del día 30, contábamos que la mayor parte de los gremios de transporte van a estar, van a adherir al, hablamos, al paro. Trenes, aviones, taxi, subte. También la presencia de Schmidt garantiza este paro también de los trabajadores del puerto, el tema de dragado y balizamiento. Solo habrá colectivos, digamos. Solo va a haber colectivos porque la UTA no adhirió. Y esto decía Pablo Moyano al respecto. Hoy se ha ratificado el paro para el 30 de octubre de 24 horas. Es defender la soberanía de todas las modalidades del transporte. Los cielos abiertos, fíjate el desastre que están provocando con Aerolíneas Argentinas, donde han habilitado que aviones del exterior hagan cabotaje, lo que está destruyendo la industria aeronáutica. Lo mismo está pasando con la Hidrovía, donde hay posibilidad de que barcos extranjeros le saquen el laburo a los compañeros marítimos y portuarios. Lo mismo pasa con los trenes, que hay una posibilidad de privatizar. Lo mismo van a pasar con las rutas y sean habilitar que vengan los camioneros brasileros, lo que va a destruir el empleo y trabajo argentino. Después de defender las paritarias libres, la libertad sindical, el rechazo al impuesto al trabajo, la defensa de los jubilados, bueno, es un abanico. Bien, Pablo Moyano, es impactante, me resuenan las palabras de Heller todavía. El nivel de destrucción, la capacidad de destrucción, cuando vos escuchás la enumeración solamente en el ámbito del transporte, pero transporte vinculado a un proyecto de país, claro, a un sentido de Estado. Sí, lo mismo que decíamos en relación a la privatización del Belgrano Cargas, claro. Hay detrás de todo eso distintos modelos de país que están en pugna, ¿no? Y está bien lo que hace Pablo Moyano, señalarlo y sumar el tema de la hidrovía, ¿no? Cuando hablas de transporte, sumar el tema de la hidrovía. Muy fuerte. ¿Cómo eso va directamente ligado a la discusión de los modelos? Pensá las agendas que teníamos hace un año, un poco más, año y medio. Las agendas que teníamos hace un año y medio, las cosas que se le reclamaban al gobierno de Alberto Fernández para que acelere, para que vaya con mayor profundidad, ¿cuáles eran las discusiones internas del propio gobierno? Era. Sí, tantas. Esas agendas, ¿no? En definitiva, vos discutís cuando elegís un gobierno u otro, bueno, ¿cuáles son las agendas de quilombo que va a tener que vas a tener en la política? Es tremendo. Javier Milei habló primero con Fantino en Neura, después participó en otro foro, y entre otras cosas dijo que es como Colapinto. Reunión de gabinete, le dije lo siguiente a mi ministro: ¿saben qué? A partir de ahora, de acá adelante, son todas buenas noticias. Si antes acelerábamos, bueno, ahora aceleren más. Se acelera la curva, se acelera la recta y se acelera siempre más. Y Guillermo Franco, que es el que trata de poner prudencia, paño frío. Claro, dice, no, bueno, pero presidente, tampoco que hayamos roto la marcha atrás, no nos importa. Entonces, creo que fue Sturzenegger con un comentario brillante, dijo, es como Colapinto, dice, yo no sé estacionar. Bueno, nosotros tampoco, solo sabemos acelerar y ir para adelante. Esto va con nuestra apertura, ¿no? Mauricio Macri diciendo, y si nos matamos, nos matamos. Es tremendo. Yo no sé, hay tres o cuatro lugares donde agarrarse de esos segundos que acabamos de compartir. Las risas. Sí, que me imagino las agregó la producción, ¿no? No, son parte de la charla. Es una pena eso, sí. El propio presidente haciendo la caracterización de solamente vamos para adelante, como si fuera una virtud. Como si fuera una virtud el hecho de tener anteojeras y que no tener ni marcha atrás, ni mirar para el costado y la... Sí, los juegos del hambre, ¿viste? Vos vas para adelante, destino ganar, y quien muera, no importa. Es como si la política se dedicara a eso, pero bueno, qué sé yo. Vos me decís,
hay algo de la determinación. Y de, lo escuchaba, creo que también a nuestro colega Ari Lijalat decir algo, hace un colar un comentario en medio de algo interesante. Dice, che, de todas maneras, hay que reconocer que Milei asume con un programa. Que Milei asume con un programa, lo tenía claro el programa, y lleva adelante el programa con el que asume. Sí, tenía enunciados generales del programa, que los está llevando adelante sin duda. No estaba la letra chica del programa, bien, que bueno, que no nos puede sorprender en absoluto, claro. Y después el otro elemento, pero ya más de la jerga, es impresionante cómo Colapinto se metió en nuestro... Eso es un personaje ya habitual, era nada, hace ¿no? Sí. muy poquito. Me acuerdo de Mariano, cuando jugamos con Mariano, ¿quién va a ser el famoso de la próxima semana? De que, bueno, Colapinto no tenemos en ningún registro. Bueno, habló también, y creo que está vinculado a esto, Emilio Monzó. Es interesante escuchar, son dirigentes políticos que no deben estar del todo en desacuerdo con el sentido general de las políticas de Javier Milei, pero que advierten lo que Macri no, que advierten que Milei es un riesgo para la democracia, y en algún sentido hay ahí, me parece, cosas para tener en cuenta respecto de cómo salir de esta. Escúchenlo. Creo que el presidente tiene un trastorno en la personalidad. Creo que tiene una patología narcisista y que eso lo lleva permanentemente a inflar sus aptitudes. Por ejemplo, cuando dice soy el presidente más importante del mundo, soy uno de los presidentes más importantes, él mismo necesita ponerse en ese lugar. Esta misma personalidad no tiene empatía con el otro. A él lo que le importa es la posición. Si vos estás con Milei, tenés licencia para decir muchas cosas. No solo eso, dejás de pertenecer a la casta. Y el tercer punto, él necesita de una adulación permanente. O sea, vos realmente te preocupa luego, el equilibrio sí, emocional de Milei. No, obvio, el de Milei, el de Trump, el de muchos personajes que están apareciendo, porque es tóxico para la democracia. Es decir, esto no es bueno. Bien, a diferencia de Monzó, con quien tuvo diferencias, ¿se acuerdan ustedes? Durante el gobierno de Mauricio Macri, Monzó era el que defendía la rosca política, la negociación política en un buen sentido. Mauricio Macri, creo que con Marcos Peña, si no, aquí para adelante, no hay que, ¿no? ¿Se acuerdan de esas discusiones? También eran otras discusiones, ¿no? Y al final, las mismas características que advierte Macri en esa charla que tuvo en Córdoba, dice, pero esto es tóxico para la democracia. Ese es el reparo que Macri no tiene. Ahora, son dirigentes que también están por la desregulación económica, que están por el achicamiento del Estado. La sensación es que son dirigentes, yo no me animo a decir que, como sí Macri, alimentaron en su momento fuerte antiperonismo, ¿no? O fuerte antikirchnerismo, pero no me animo a decir que alimentaron la violencia como manera de construir política, ¿no? La construcción de un otro que no sirve para nada. Finalmente, y para cerrar, ayer el topo de voto me comparte esto que quiero compartir con ustedes. Esto que vamos a escuchar a continuación fue difundido durante la campaña presidencial para advertir lo que podía ser Milei. Es una pieza de ficción imaginando escenarios distópicos sobre lo que podía desatar las políticas de Javier Milei. Esto que van a escuchar, que también es video, fue publicado en noviembre del 23. Uno donde cada argentino pague por sus servicios. ¿Y quién carajo te crees que es el dueño de eso? Por eso opinar de cosas que no sabes un carajo. Quiero, entonces ahora saco una 9 milímetros, la voy a poner en tu cabeza. ¡Una mierda humana! Opinó sin saber. ¡Forro! Se puso de un lado, porque es parte de la misma mierda. A un liberal no le podés ilustrar los zapatos, sorete. ¡Sos un sorete! O sea, vos estás a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? O sea, está bien. El mercado de armas lo liberarías. Sí. Pero a ver, ¿cuál sería el problema? Con los nenes encadenados y pañados en basura. ¡Al hijo de puta! ¿Estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. El mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. Con los curros de los derechos humanos. No fueron 30.000 los desaparecidos. ¿Vos me querés arruinar la vida? Bueno, que estalle, digamos, la economía, sí. Que se arruine la de todos. Que se arruine la de todos. Es interesante porque esta pieza, insisto, que se difundió un poquito más de mediados del año pasado en el marco de la campaña electoral, va acompañada por
una caracterización, una ficción de pibes y pibas que escuchan esto. Es decir, los chicos de hoy que se escuchan, que se crían escuchando a este presidente y los debates políticos y sociales que plantea el presidente, el debate público que plantea este presidente, y empiezan a dibujar cosas que se les vienen a la mente. Y están dibujando la sociedad en la que van a vivir, digamos, ¿no? Cuando sean adultos, cuando tengan que resolver problemas de adultos en este marco de convivencia, etcétera. Me pareció muy interesante. Es un trabajo de indisciplinados. Que hacen sí, piezas trabajos, muy pero muy interesantes, ¿sí? en ese sentido. 529. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas hasta las 18. Resumen informativo de que vuelvan las ideas en este regreso de radio. Quiero saber cómo estás, Radiche. Hago lo que puedo. Bien. Escenas del capítulo anterior, no. De ayer, no. Como a 5 segundos estuvimos. Sí, de completar pero bueno, la carrera. Hoy no. Vamos, hoy te veo bien, no. Te siento bien. La provincia de Buenos Aires refuerza inspecciones contra la evasión. Instalarán 30 balanzas capaces de pesar vehículos para observar el traslado de mercancía, de mercadería. El gobierno bonaerense busca optimizar la gestión de la agencia de recaudación. La iniciativa es ejecutada a través de los ministerios de infraestructura y transporte junto a la dirección de vialidad provincial. El gobierno nacional, escuchen esto, reduce partidas para prevenir VIH e infecciones de transmisión sexual. El recorte es del 76% del presupuesto 2025 criminal asignado a esta función, sí. Lo advirtió el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis. También manifestó la preocupación por la epidemia de sífilis, la falta de reactivos para detectarla y de preservativos que hasta 2023 se repartían gratuitamente en los centros de salud y organismos de gobiernos de las distintas jurisdicciones del país. Triunfo ambientalista. El noroeste del conurbano tendrá reserva ecológica y acceso al río Reconquista. La iniciativa la impulsó el Foro por la Reserva de San Martín. El intendente Fernando Moreira le confirmó a la agrupación que enviará un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante que permitirá recuperar 150 hectáreas de tierras municipales que en la dictadura militar fueron cedidas al SEAMSE. Causa Riachuelo. La Corte Suprema de Justicia dio por terminada su intervención en la causa Mendoza por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Los supremos dijeron que su rol finalizó a partir de la creación de la autoridad de Cuenca Acumar y el plan de saneamiento ambiental. Con esta definición, el tribunal limitó su accionar al tema de la contaminación, dejando lo referido a daños, responsabilidad e indemnización en los juzgados pertinentes. La crisis impacta fuertemente en las familias bonaerenses. El Centro de Estudios por la Soberanía Popular, Mariano Moreno, realizó un relevamiento en el Gran Buenos Aires en el que advirtió que el 66% de los trabajadores formales temen perder el empleo y el 45% dijo que sus trabajos hubo despidos. A su vez, informó que el 78% utilizó sus ahorros para solventar gastos mensuales y un 57% tuvo que pedir préstamos o adelantos salariales para enfrentar gastos cotidianos. No solemos hacer esto porque es un repaso y pareciera que con una vez basta, pero podemos volver, Gaby, a la reducción de partidas de prevención de VIH y infecciones de transmisión sexual. El recorte es del 76% del presupuesto 2025 asignado a esta función. Esto lo advierte el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis. Se manifiestan preocupados por la epidemia de sífilis. Atención con esto. Tremendo. La epidemia de sífilis. Sí. La falta de reactivos para detectarla, de preservativos que hasta 2023 se repartían gratuitamente en los centros de salud y organismos de gobierno de las distintas jurisdicciones del país, cosa que no está ocurriendo. 533. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Ayer les contamos, es realmente muy fuerte, ¿no? Todos los días es algo. Y por un lado uno dice, bueno, el gobierno no para de pelear por la centralidad de la agenda. Entonces, un día hablamos de la FIP, otro día hablamos de las clases públicas, otro día hablamos del Belgrano Cargas, otro día hablamos de no sé, lo de hoy ya uno se va perdiendo del Laura Bonaparte, otro día hablamos del Garraham, etcétera, etcétera. Entonces, la centralidad de la agenda, pero al mismo tiempo son cosas que van desarmando en ese topo que destruye el Estado, van desarmando cosas que son difíciles de recuperar. Ayer Luis Pa nos contaba, convivió con el anuncio del tema de la FIP. Exactamente, si no me equivoco, en la misma conferencia de prensa. La desregulación de las telecomunicaciones. Y nos preguntamos ayer, Luis Pa hizo un gran trabajo para tratar de contarnos en qué áreas, en qué materias, pero hay más para decir. Porque además esto viene con luchas de mucho tiempo atrás. Nos remitíamos a los 21 puntos por una radiodifusión o por una comunicación democrática, la ley de medios, que todavía siguen queriendo voltear lo que está de ella vigente. Entonces dijimos, che, charlemos con algún protagonista de aquellos tiempos y que en esa perspectiva nos cuente por qué, cuál es el sentido de las modificaciones que el gobierno plantea en este caso. Está Gustavo López en línea, abogado, periodista, y fue vicepresidente de NACOM, entre muchas otras cosas, presidente también de Forja. Gustavo, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan te saludamos. Pablo, equipo, ¿cómo andan? Gracias por atendernos, Gustavo. Los escuchaba, me iba angustiando cuando los iba escuchando, ¿no? Los recortes de la salud. Yo recuerdo en los 90 yo hacía un programa de radio, el SIDA, que se llamaba con algunas cosas claras, en la Rock and Pop, y era muy de venir Pedro Kahn, sí, porque era una lucha muy grande en las políticas neoliberales de aquel entonces hacer tomar conciencia de lo que significaba la prevención del SIDA. Todavía no existía el cóctel de drogas, claro, que hoy por suerte lo convirtió en una enfermedad que se prolonga en el resto de la vida, que en algunos casos se vuelve, digamos, negativa, es decir, no transmite el virus, no transmite la enfermedad, y cómo se vuelve, después de tantos años de lucha, de 30 años de lucha, de llegar a un punto en donde uno dice, bueno, estamos bien con este tema, la verdad que es decepcionante. Pero bueno, ustedes me llamaron por otra cosa que también es decepcionante. No, pero vale, viene bien, Gustavo, porque te valoramos mucho como analista, como observador. Tenés la formación periodística que también nos ayuda a ganar perspectiva de las cosas que estamos observando, ¿no? Porque yo te voy a decir una cosa, Gustavo. Sí. Todos los días es armar una curaduría de temas y es dejar de lado cosas en dos horas que, viste, no podés contar todo y además como lo contás, pues si no es un... Lo que hacemos sería como un esquema de noticiero, entonces vas pasando que te quedás un minuto en tema. Nosotros tratamos de darle cierto contexto, historizar un poco el tema, darle una mirada u otra, contraponer ideas, pero es muy difícil qué metés y qué dejas afuera, ¿viste? Es así, mira, el gobierno tiene esta táctica. La táctica del gobierno es tirar todos los días un tema. Tira lo de la FIP. Todos los temas los tira con datos falsos. Es decir, es todo mentira. Hablaba de miles de empleados que cobraban millones de pesos. Resulta que eran 22 empleados que había puesto el propio gobierno, que eran los directivos. Pero digo, a partir de una mentira te construye una corriente de opinión en la sociedad que te dice, ah, cobran 30 millones de pesos, échenlos a todos. No, son estos 22 que los puso el gobierno los que cobran eso. Ahora, nadie puede ser especialista de todos los temas. Y esto, yo lo que quiero recalcar, Pablo, es sin la complicidad del Congreso, esto sería imposible. Sin la complicidad de los tránsfugas del Congreso, esto sería imposible. Empecemos por ASAP y por la desregulación de las telecomunicaciones. Aguantame un cachito ahí. Es muy importante lo que decís del Congreso, porque si vos vas siguiendo a aquellos que le levantan la mano al gobierno, dan cada discusión en sí misma. ¿Qué quiero decir? Se abre una discusión y dice, bueno, le levantamos la mano por esto, al gobierno le damos estas herramientas, pero no otras. Pero claro, es como si no ven, le están dando herramientas a un panorama más completo, a un hacer más general.
Exactamente. Te quieren discutir cuadro por cuadro en lugar de ver la película. Exactamente. Ahí lo dijiste y lo explicaste muy bien. En la ley bases. En la ley bases hay empresas que se excluyeron de las privatizaciones. Una es Aerolíneas, otra es ARSAT, y son otras empresas, creo que AISA, pero expresamente dijeron esto no. ARSAT es una empresa de soluciones satelitales que no solo tiene satélites, tiene dos satélites geoestacionales en órbita. Geoestacionales es cuando están por fuera de la órbita terrestre, están a 50.000 kilómetros de distancia. Son de meteorología, de una serie de cosas, y ahora estaba construyendo el tercero, que es de comunicación. Entonces, construye satélites. Tiene la red de fibra óptica más grande de la Argentina, 35.000 kilómetros, que a diferencia de las redes privadas que siguen la ruta del dinero, es decir, los privados van donde hay plata, donde no hay plata no van, ARSAT va a todos lados, la red federal de fibra óptica, 35.000 kilómetros, va a todos lados. Construyó todas las torres de la TDA y tiene el manejo de la televisión digital abierta. Tiene asociación con el INVAP por el tema de los satélites, tiene asociación con el INVAP con el tema de los propulsores de satélite. Y tiene una reserva de espectro, esto es, se reservó el Estado en la licitación que hicimos nosotros, le hicimos reservar al Estado una parte del aire, una parte del espectro para el 5G. Hay tres bloques que se licitaron, dos bloques y medio se compraron, quedó medio bloque de 50 MHz, no quiero ser muy técnico, que no se compró, y el Estado se reservó 100. ¿Por qué? Por si mañana lo necesitas por un ciberataque, por cuestiones de defensa, por cuestiones de seguridad, para el desarrollo de lo que quieras, no le tenés que pedir a un privado que te dé el servicio. Y nosotros poníamos de ejemplo lo que fue la creación de YPF con Irigoyen. Mosconi, que era su ministro de guerra, que después terminó siendo el presidente de YPF, fue a cargar nafta para un avión y la Shell no le vendió nafta. Y le dijo Irigoyen, si no tenemos nuestra empresa, el día que tengamos una guerra, vamos a depender de una empresa extranjera para que nos venda la nafta, porque si no, no vamos a tener cómo hacer arrancar nada. Bueno, con esa misma idea se hizo la reserva de espectro. ¿Qué anunció el gobierno? Anunció tres cosas al mismo tiempo. Una es la venta o la posible venta o licitación de ese espectro radioeléctrico del 5G, que son 150 MHz, un bloque y medio. ¿Qué significa esto? O vuelven a participar las tres empresas que ya compraron dos bloques y medio, personal de Clarín, Claro, del mexicano Slim, AMX, o Telefónica de España a través de Movistar, o a lo mejor tienen un compromiso con un cuarto porque coquetean todo el tiempo con Elon Musk. Entonces, el Estado se quedaría sin una herramienta que el día que la necesite va a tener que pagarle un tercero para poder usarla. Pero además de eso, además de anunciar que van a volver a licitar o vender esa parte del espectro, dicen, vamos a someter la privatización, porque lo vamos a convertir en sociedad anónima, a ARSAT, que lleva 15 años de que todos nosotros pusiéramos plata a través de los impuestos para generar, vuelvo a repetir, la posibilidad de ver televisión abierta sin pagar a través de la TDA, la posibilidad de tener internet en pesos y no en dólares como empresa mayorista que está en todo el país, la posibilidad de tener estos satélites, de tener otros desarrollos. Bueno, se lo entregarían a un privado en contra de lo que el gobierno votó hace tres meses, que el Congreso votó. Claro. Por eso digo, sin la complicidad del Congreso esto es imposible. Claro. Digo, el gobierno todos los días te tira un tema. Bueno, ahora, lo que te está tirando es que esto quede en manos de tres o cuatro empresas privadas, que son todas las comunicaciones del país para los próximos 30 años. Segundo, que si se lo das a un privado te va a cobrar el precio que quiera y te lo va a cobrar en dólares. Es mentira que esto fomenta la competencia, porque el único que vende en pesos es ARSAT. Entonces, bueno, te meten en una trampa, el Congreso te dice, no, esto no se puede privatizar, y te meten un DNU para sacarlo a bolsa. Es, si el Congreso no reacciona, el Congreso es cómplice de todo esto, por más que digan lo que quieran decir. Es decir, te
dicen que votan una cosa y en realidad le están dando la herramienta a través del DNU para que voten también otra, porque le delegaste las facultades extraordinarias. Así que yo creo, Pablo, que detrás de esto hay solo negocios, negocios espurios y negocios que entregan herramientas tecnológicas que son imprescindibles a los sectores privados, que van a terminar de desactivar todo aquello que no es negocio. Gustavo, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Uno podría decir, bueno, el gobierno de todas maneras no miente con esto, ¿no? Porque Javier Milei dijo con claridad, opinó desde el primer día, qué es lo que pensaba del Estado. Incluso ya presidente dijo, yo soy un topo dentro del Estado, vengo a destruir el Estado. Con lo cual, tampoco hay una idea de parte del gobierno, digo, para explicar claramente, como vos acabás de hacer, qué es lo que hay en juego, pero tampoco hay una idea del gobierno de disfrazar una cosa por la otra, ¿o sí? No, por eso digo que la responsabilidad es del Congreso. A ver, uno no le puede decir a Milei, me estás mintiendo. Milei dice, yo vengo con la motosierra y voy a echar a 3.100 empleados de la AFIP. Sí, después los argumentos son mentirosos, pero el tipo dice, voy a echar a 3.100 empleados y voy a echar a 5.000 de acá y a 10.000 de acá y voy a vender esto y voy a cerrar esto y voy a hacer todo lo que quiera. Entonces, el sistema político, a ver, él gana en una segunda vuelta, en la primera vuelta saca apenas el 30% de los votos. Tiene una representación parlamentaria limitada. Y esa representación parlamentaria limitada en un sistema presidencialista te obliga a negociar. Tanto y en cuanto los bloques de la oposición sean opositores y no sean oficialistas. Fíjense lo que pasó ayer en el radicalismo, que fue un escándalo cuando el gobierno volvió a citar a oficialistas y opositores diputados a una reunión. De Loredo con cinco más se cruzó a la casa de gobierno. Sí, lo contamos hace un ratito. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿para qué te votó la gente? ¿Te votó para esto? ¿Te votó para permitir todas las... ¿Te votó para que eliminen en un 70% los tratamientos de enfermedades infectocontagiosas? ¿Te votó para que cierres el Garrahan? ¿Te votó? A ver, fue presidente de ERSAC este muchacho de Loredo. Así es. ¿Te votaron para privatizar ERSAT o te quedó un negocio por hacer cuando fuiste presidente de ERSAT y no lo pudiste hacer? Gustavo, bueno, precisamente... Todo, ¿no? Negocio ahí. A propósito de eso que acabas de decir, y vos conocés muy bien a los distintos protagonistas en lo que tiene que ver con el juego de los negocios en materia de telecomunicaciones, ¿estamos viendo una suerte de realineamiento? ¿Cómo queda Clarín parado, por ejemplo, ante lo que anunció ayer Manuel Adorni, o anteayer en realidad? Yo sé que Clarín y Telefónica solo están interesados en la banda de 5G. Y Telefónica tiene problemas económicos, por eso es el único que compró la mitad. Compró 50 MHz y no 100, que era lo máximo que podía comprar. Digo, a Clarín no le interesa ERSAT, pero tampoco le interesa que se lo den a un privado que por dos pesos la compre, porque además la están vaciando, y le compita con la red de fibra óptica. Esto es, Clarín tiene red de fibra óptica porque viene de la telefonía, digo, de Telecom. También tiene red, o red propia, no de fibra óptica, Telefónica. Entonces, ¿quién querría quedarse con ERSAT? Claro. Claro que querría quedarse con ERSAT. ¿Quiénes querrían quedarse con los 150 MHz del espacio radioeléctrico? Las tres empresas. Pero hay un cuarto actor que por ahora no participa, que solo tiene negocios satelitales y al que todos los días le tiran un centro que sirve más. Con Starlink. Exactamente. Que bueno, no está tiene... el tema de las 16.000 escuelas, ¿no? Esto de renegociar... Bueno, eso sí es un negocio, claro. A ver... Olvida, eso es un papelón. A ver, explíquenlo, ¿de qué se trata? A ver, las escuelas rurales están recibiendo internet a través de ERSAT, ¿sí? Y a través de los satélites que tiene ERSAT, maneja ERSAT, etcétera, etcétera. Eso lo van a sacar y lo van a volver a licitar. Bueno, a ver, ya sabemos quién va a ganar. Claro. Va a ganar Elon Musk, que le va a dar a las 16.000 escuelas, le va a dar internet satelital. Entonces, digo, es un papelón. Ahora,
La justicia está mirando para otro lado. Nunca derogó, nunca declaró inconstitucional el decreto, el DNU 7023. Sí. Nunca lo declaró inconstitucional. Y tenemos una justicia que mira para otro lado. Y tenemos un Congreso que, salvo obviamente las excepciones de la mayoría de Unión por la Patria, están los otros bloques que están entregando absolutamente todo cuando los eligieron para otra cosa. Entonces, ¿están paseando a SAT? Sí. Se están yendo los ingenieros porque no les aumentan los sueldos desde diciembre. Y ni siquiera le cumplieron el convenio colectivo, que es el de los telefónicos. Les dijeron, a ustedes no les vamos a dar aumento. Entonces, se pierde el activo que tiene que ver con los ingenieros que están adentro, le van quitando servicios / negocios, como por ejemplo dar ese internet, y cuando lo liciten, ¿quién tiene capacidad de dar internet satelital? Aquí hay una empresa en la Argentina que no tiene esa capacidad. Entonces se la van a terminar dando a Elon Musk. Uh-huh. Y la pregunta es, bueno, ¿quiénes se van a quedar con estos 150 MHz? Si van a participar los mismos o también lo van a abrir, claro, al exterior. Ahora, detrás de esto hay una puja de negocios. ¿Y sabés por qué me llamó la atención, o les digo los dos, por qué me llamó la atención? Que en el medio del anuncio hubo un ataque a Clarín y a Telefónica por una deuda que está en discusión. Sí. Entonces digo, si vos estás anunciando que vas a privatizar esto y que vas a privatizar esto otro, y de los tres actores a vos le estás pegando, sí, bueno, está me bien. Parece que están trabajando para... Por una deuda que tienen con ENACOM, ¿no? Sí, la deuda la tienen con ENACOM. ENACOM esto lo resolvió en el año 2019, es decir, ni siquiera habíamos asumido nosotros. Estaba, sí, todavía la gestión de Juicy, dijo que había deuda, que las empresas de telefonía fija dicen que no es deuda, nosotros decimos que es deuda. Pasó a jefatura de gabinete, que tenía que decidir un recurso administrativo. Terminó el gobierno de Macri, lo decidió. Terminó el gobierno de Alberto, lo decidió. Llevamos 10 meses el gobierno de Milei, no lo decidió, no resolvieron el recurso jerárquico. Y bueno, tener eso ahí a mano siempre te sirve para hacer una carta de negociación, ¿no? Uno imagina. Exactamente, claro. Pero me llamó demasiado la atención, sí, demasiado la atención, que en el medio de un anuncio donde tenés tres actores relevantes, salgas... Les pegás a dos. A dos de esos actores. La última, sí, dale, Gustavo, ibas a cerrar. No, para cerrar es... Y en el medio de todo eso, vuelve un ataque a la libertad de expresión porque aumentan el IVA, lo ponen al 21% a cualquier forma de comunicación. ¿Eso contra quién es? Contra todos. Contra todos. Pero también yo lo veo contra Clarín. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Bueno. Pero digo, es contra todos porque perjudica absolutamente a todos. Ok. La última. ¿Hay una modificación también del tema del ordenamiento de la grilla? ¿Puede ser? Aunque sea menor, te quería preguntar eso. Que yo sepa, ¿no? Okay. Porque ellos derogaron todas las resoluciones que nosotros habíamos puesto de reordenamiento de grilla. Así que si la hay, es una decisión del tablero, pero no del ENACOM, porque ellos derogaron las resoluciones. Bien. Que nosotros, cuando declaramos servicio público, también incluimos lo de la grilla. Sí. Y ellos lo derogaron. Gustavo, clarísimo. Gracias por la energía para explicarnos todo esto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, grande. Gustavo López, charlando con nosotros, fue presidente del vicepresidente de ENACOM, colega, periodista, abogado también. Abogado, fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de la Alianza, ¿no? De Aníbal Ibarra. Y, entre tantísimas otras cosas. Y presidente de Forja, 552. Somos Radio. AM530. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. La
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Estamos trabajando para devolverle el brillo a la capital y que todos los vecinos y vecinas disfrutemos de una ciudad más limpia y ordenada. Realizamos operativos en toda la ciudad, limpiamos paredes vandalizadas, restauramos monumentos y mucho más. La Plata Ciudad Limpia ya está en marcha. Hagámoslo entre todos. Municipalidad de La Plata. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia. El de una escapada para andar en jet ski. El de un fin de meditación con las chicas. El de las ovaciones de un show. Y sobre todo, el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Nos estamos despidiendo, pero nos vamos a ir con un poquito de aire fresco. Lo presenta Gabriela Radice. Bueno, hace muy poquito en la estación de Once, en distintos lugares, la gente de UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, demostraron que con arte y con algo que se llama flash mob, que es un movimiento sorpresivo en el cual se empieza a gestar una coreografía con la música de Fanático, el tema de Lali Espósito, hicieron una protesta. Nada que ver con ir a las marchas con bombas, como dice la ministra, ¿no? Miren qué lindo. Lo estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube y en Twitch, ¿eh? Estás en la estación y te empieza a pasar esto. Que es un acorio de multitudinaria. Claro, es un acorio. ¿Ves toda la gente que está ahí, que puede estar en la estación? Sí. ¿En la estación de tren? Sí. Bueno, y empieza a funcionar todo, que está armado, ¿no? Obviamente, se ponen de acuerdo, se coordinan, te mandan. O sea, están ahí como casualmente y de que parecía estar para otra cosa. Claro, te mandan la convocatoria para. Vos tenés la acorio, ¿sabés? Sí. No conoces a nadie, vas a ir y vas a participar del flash mob. Es una maravilla. Esto ocurre, nada, con mucha alegría porque, bueno, están protestando por. Mirá, mira lo que es eso. Movimiento. La una no se vende. La una no se vende. Yo te digo una cosa, tiene como ayer, como lo que pasó en los Martín Fierro, ¿no? Sí, tiene la capacidad de llegar a otros sectores de la sociedad que cuando un dirigente político empieza a hablar de política, levanta la guardia y dice, no te escucho, no te escucho. Uh-huh. Son momentos de mucha creatividad, de mucha imaginación política con una capacidad transformadora o por lo menos movilizadora. O de generación de conciencia, o de generación de escucha, claro, que ya es un montón, tal cual. Impactante. Y además también para contestar con esto de dejen de vivir de la teta del Estado, digo, ¿tienen idea los que dicen eso y repiten como marmotas la cantidad de cosas que significa el Estado en el país? Porque es como que fuera, no, ahora si pudiéramos vivir sin Estado, pues seríamos una porquería, no existe. Argentina tiene un montón de cosas que depende del fomento estatal, en educación, en salud, en cultura, en deporte.
existe. Argentina y todos los países. Y todos los países del mundo, ¿no? Claro. Digo, por eso digo, pero es repetir y repetir, dejen de vivir de la teta del Estado. Salgan del tupper, loco. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Algunas últimas palabras, Néstor? Iba a hablar de Uruguay porque quedan 4 días nada más para el domingo. Salieron unas últimas encuestas antes de los actos de cierre, así que mañana vamos a hablar un poquito para entrar en clima uruguayo. Muy bien. Bueno, dos cositas, ¿no? Avisos. Primero, hoy se juega la otra semifinal, partido de ida de la otra semifinal de Copa Libertadores, Botafogo-Peñarol. Partidazo, lindo Radiche. Partido, sí. Pero además, Boca se juega un pleno, ¿no? En la Copa Argentina también. Semifinales, ¿no? ¿Semifinal o cuartos? Cuartos. A ver, ¿cuartos? Sí. Gracias, Néstor. Cuarto de final de la Copa. El que gana de ahí juega con Vélez. El que gana la juega... semifinal. Tenés razón. Vélez espera porque le ganó Independiente. Claro, por eso lo sé. Perdón, no fue a propósito. Pero bueno, en este momento de Boca, con Gago, que en el debut pierde 3-0. Se juega el partido porque llovía mucho en Rosario, se juega en el estadio de Newell's. ¿Dónde juegan? En el estadio de Newell's. Newell's Old Boys, gran estadio. ¿Y lo juegan? Y le raste. Esa es la pregunta. Porque, por ejemplo, el show de Vélez de Aventura está cancelado. Está cancelado, sí. Bueno. Eligieron mal, pero bueno, qué sé yo, puede ser. El de Rosario Central es techado. Olvídate, ¿eh? ¿Estechado? No, papá, sé lo que drena. 6 de la tarde. Me encanta. Nos reencontramos mañana a las 4 para seguir haciendo. ¿Está confirmado? ¿Mañana a las 4? Mañana a las 4 acá. ¿Con Cremona o sin Cremona? ¿Qué la semana. Después de la marcha de las madres, estaremos acá para hacer que vuelvan las ideas. Viene Andrea Recupero para lo que sigue en la 530. Charles Calante, la puesta en el aire. Reni Pérez Córdoba, lo propio en nuestra transmisión de streaming. Alejandro Aymón, la producción. Nicola Cava, coordina. Chau.